Luciana Segovia es cantante, compositora, profesora, coach vocal. Durante muchos años integró la banda Circe y ahora está presentando su primer trabajo como solista. Está acompañada por Marcelo en la guitarra y la recibimos con un fuerte aplauso y con este primer tema que se llama Fénix. Adelante, bienvenida. Poco a poco despertando y aprendiendo a respirar. Fuego que se va aplacando en algo sobrenatural. Junto a cenizas de lo que fue, solo espero a ver lo que ahora crece. El ave que se desvanece, puede que no sea lo que parece. Ya nada puede detenerme, por más que te arrepientas. Ya nada puede lastimar a quien murió de dolor y resucitó. No se puede domesticar lo que nació de la tormenta. Y no vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol. Cuando me cruces de nuevo ya no puedas recordar quién alimentó tu juego que ahora no podés ganar. Y te declaras inocente, pero todos sabemos que mientes. Lo dije un montón de veces, cada cual con lo que se merece. Ya nada puede detenerme, por más que te arrepientas. Ya nada puede lastimar a quien murió del dolor y resucitó. No se puede domesticar lo que nació de la tormenta. Y no vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol. Arde como las hogueras, mi piel nada que lo revirtiera. El corazón se cura y se acelera. Y es que me vas a ver, me vas a ver. A punto de estallar mis venas. Y es que hiciste que me enfureciera. No pediste que te lo advirtiera. Pero me vas a ver, me vas. Ya nada puede detenerme, es mi naturaleza. Ya nada puede lastimar a quien murió de dolor y resucitó. No se puede domesticar lo que nació de la tormenta. Y no vas a poder tapar con tus manos los rayos de sol. Luciana, felicitaciones. Muchas gracias por venir. Un placer para nosotros que estés acá. Y gracias también, Marcelo. Bueno, me pongo así, así no los tapo. Acá tengo el primer disco como solista de Luciana, que se llama Serendipia. Después vamos a explicar por qué. ¿Qué quiere decir la palabra y por qué le pusiste así al disco? Me encanta. ¿Estás cómoda? ¿Estás contenta? Y habíamos dejado un interrogante antes de la pausa. ¿De qué quiere decir el término serendipia, que es justamente el título de tu último trabajo? Así es, mi primer disco solista le puse serendipia porque la palabra serendipia significa un evento inesperado que uno se encuentra cuando en realidad estaba buscando otra cosa. Así que yo en este camino solista me encontré con una Luciana Segovia artista, mucho más nutrida, y la verdad que estoy feliz, le puse ese nombre. Y ahora estoy presentándolo el 29 de septiembre en La Tangente. Así que ahí estamos felices mostrando también material nuevo que ya salió. Además de este disco, ya sacamos dos canciones más. Qué bueno. Así que muy, muy contentos porque la sorpresa que tiene esta carrera no tiene precio, ¿no? Cuando uno se anima a dar ese paso al vacío y a confiar en uno mismo, es cuando las cosas suceden. Mirá. Así que... ¿Y cuántos años estuviste en Circe? 16. 16 años. ¿La única vocalista femenina? La única vocalista. Yo fundé esa banda. Hicimos una carrera muy fuerte donde terminamos tocando de gira en México, un mes en México. Estuvimos
siendo los teloneros de Metallica, de Duran Duran y de nada muchos menos. Artistas. Sí, nada ya, menos. Yo anoté un par. A ver. Duran Duran, Metallica, Aerosmith, sí. Whitesnake, entre otros. Entre otros está Avril Lavigne, Evanescence, Paramore, The Kills. Hay, qué nervios. Sí, muchos. ¿Cómo ahora? No, pero, bueno, pero acá estamos en familia. Acá estamos más que más cómodos, es verdad. Pero... Y, por ejemplo, antes de salir a escena, no sé, en un estadio, por ejemplo. No, se me para el corazón. Antes de que toque la banda principal. No. Me muero. Estás, pero... Me muero. A veces digo, ¿por qué no me puse un kiosco y me dedico a otra cosa? Y después cuando salgo digo, es esto lo que yo quiero y cómo lo siento. ¿Y pudieron tener contacto con los artistas que eran los principales que tocaban esa noche? Sí, artistas, bueno, los artistas más grandes que fueron, bueno, la banda más grande con la que toqué, que fue Metallica, ellos son los que tuvieron el gesto más humano. Y se acercaron y nos preguntaron qué significaba irse. Mirá. Y el baterista me dijo, bueno, la próxima vez espero que nosotros seamos teloneros de ustedes. ¡Qué bueno! No, una locura. Qué bueno, porque en general, digamos que los artistas más consagrados a veces no quieren ni siquiera tener contacto con los teloneros. No se cruzan, no, me saqué foto con todos, muy buena onda. La verdad es que ahí es donde se muestra lo grande, que la grandeza de la banda, ¿no? En lo humano. Así que yo quedé muy contento porque... Tiene esto la música, ¿no? Todo el tiempo te da sorpresas, todo el tiempo detrás del escenario pasan cosas maravillosas, nos conocemos entre artistas y es la música lo que nos une, así que, ¿qué más puedo pedir? Acá en el disco, en Serendipia, ¿todos los temas son tuyos? Todos, todos. ¿Tiene 9 temas? 9 canciones, tiene 7 videoclips, están todos, cualquier cosa, si me quieren seguir en las plataformas digitales o en las redes sociales, me encuentran con mi nombre y mi apellido, Luciana Segovia. Ahí pueden chusmear todo lo que vengo haciendo, vengo trabajando después de esta pandemia que salí como solista y no paré hasta el día de hoy. Claro, acá claro. Estamos. Qué lindo. ¿Y cómo sale la composición de temas? ¿En letra y música todo junto o a veces salen por separado? Bueno, en la banda anterior componía el guitarrista, que no era él, era otro guitarrista, y entonces yo le escribía una letra sobre esa canción, sobre lo que ya estaba armado. Y ahora tuve que aprender, por eso esta cosa de nutrirme, ¿no?, en este nuevo camino, tuve que aprender a componer música y letra. Y me siento en el piano o con la guitarra y bueno, me encontré con una artista mucho más, qué sé yo, más completa. Verdadera, sí, más completa también, esa es la palabra. Qué bueno. Así bueno, que, ¿qué van a hacer ahora? Ahora vamos a hacer una canción que está en este disco, se llama Voy a ponerme bien. El segundo track. Así es una canción con un mensaje muy positivo, así que prestenle atención a la letra. Bueno, que muy bien. Es la promesa de que uno tiene que sobreponerse ante todo. Genial, nos escuchamos, chicos. Gracias. Adelante. Si tuviera que perderte hoy, aunque fuera mi mejor opción, no quisiera revelarte que estoy deshecha, que ni bien pueda. Dejaría de quejarme, volvería a suplicarte, y mi psiquiatra no entendería si me lastima, porque prometo que no acepto. Solía ser perfecto, pero el tiempo va mostrándome una vez más mi maldita soledad. Hermoso.
Qué voz impresionante. Muchas gracias. ¿Cómo haces para cuidar esa voz? Bueno, me preparo hace años, soy profesora de canto, estoy, hay que vocalizar todos los días, hay que entrenar, hay que cuidarse, nada de bebidas frías, nada de comidas muy picantes, dormir 8 horas mínimo. Claro, sí, el descanso es importante, ¿no? Es muy importante y bueno. Y no fumar. No fumar, no tomar alcohol. Qué sé yo, hay que hacer todo lo mejor que se pueda para que la voz rinda bien. A medida que va pasando los años, también la voz va ganando edad, entonces hay que cuidarla cada vez más. Claro. Y bueno, sí. ¿Tenés muchos alumnos así de...? Sí. ¿Sí? Sí. Tengo un montón de alumnos, doy clases hace 20 años ya. Y me vienen muchos, es muy lindo porque muchos artistas tienen bandas y me vienen a buscar por esta cosa de expresividad, ¿no? No sé si se logró ver, pero hay como, me meto mucho en las canciones, sí. Hay muchísima interpretación y bueno, para mí los artistas se nutren y hay que nutrirlos así, no tanto de técnica vocal, sino de dejarse llevar por la música, de dejar que la música entre en el cuerpo y que nos transforme. Claro. De eso se trata. Sí, así no es que... una repetición cantarla, no. Sino revivirla, ¿no? Exacto, exacto. No, no me importa si sale perfecto, si el alumno viene y canta perfecto. Siempre les digo, no quiero que cantes perfecto, quiero que me muevas una fibra, que algo me transporte, que algo me haga la piel de gallina. Quiero escucharte claro. y que diga... Que le pongan emoción. Claro, que le pongan emoción. Si no, no tiene sentido. Todo el mundo afina. Está lleno de gente afina. ¿Todo el mundo afina? Bueno, eso no, lo dudo. No, ¿vos afinás? Yo he escuchado cada uno. Y yo algún... Creo que afino, pero tenés linda, he escuchado linda cada voz. Uno. Dicen que soy barítono yo. Puede un ser. Un tono medio. Puede ser, se te escucha. Me lo dijo el otro día una cantante de ópera. No, no voy a cantar. ¿Qué canta? Tenía una falta de respeto. ¿Qué canta? Tenía una falta de respeto frente a Luciana. No. Escúchame, yo te quería preguntar, cuando empezaste en la música, sí. ¿Qué referentes así de mujeres en el rock tenías? No había muchas mujeres. Cuando yo arranqué hace 20 años, había... Muy poquitas, estaba Patricia Sosa, estaba... Claro, con La Torre. Con La Torre, claro, en sí. El 70, ¿no? Un poquito antes, pero no había tantas. Estaba, obviamente, siempre estuvo Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Celeste Carballo. Pero después hubo como un bache y no había muchas artistas donde yo pudiera apoyarme o pudiera aprender, porque no estaban muy activas en ese momento, claro. Menos que nada donde yo me estaba moviendo, que era el rock. Uh-huh. Y bueno, busqué muchas artistas afuera, entonces empecé a conocer muchas mujeres hoy que, bueno, son tan conocidas, ¿no? Como Adele, Amy Winehouse, qué sé yo, Amy Lee, no sé, Patti Smith, que claro. Bueno, no tanto Patti, pero sí más, me gustan mucho las voces musicales, las voces tan dulces y bueno, fui buscando un poquito y haciendo un collage de mis referencias porque no había una que me volara la peluca, sino que había un montón de artistas mujeres que estaban naciendo. Después, lo loco es que conocí a Patricia Sosa. Ajá. Y lloré como una condenada porque es una persona maravillosa y además ella fue la primera mujer en tener una banda de rock en Argentina. Claro. La primera de todas. Entonces, sí, me acuerdo que lo contó un día que vino a nuestro programa. ¿En serio vino? Sí, es sí. Divina. La tuvimos por Zoom porque era la época de pandemia. Oh, o sea, no sí. Pudo venir personalmente, pero bueno, igual. Pero ella fue la primera. Y yo como después tuve banda de rock y yo me dedico al rock, para mí es que yo le hice mil preguntas y claro. Le dije, ¿cómo fue que hiciste? Me dice, no, era un inconsciente, tenía 16 años, no sé, 17. Claro, aparte los productores discográficos tampoco confiaban en una mujer al frente de un grupo, a mí me pasó, ¿no? A mí me dijeron, sí, me dijeron, fui a una compañía discográfica y me dijeron, tenemos dos bandas en las cuales podemos invertir, estamos entre dos, una son ustedes y otra es una banda que se llama Tambiónica. Oh, mira. Y eligieron a Tambiónica, claramente. Oh. Y después le pregunté, ¿por qué elegiste a Tambiónica? Y me dice, porque era muy difícil en esa época vender una banda con una cantante femenina. Muy difícil. Claro. Entonces, ahora está cambiando. Ahora, por suerte, las cosas están cambiando, pero sí que fue difícil. Mm. Sí que fue más difícil para Patricia en esa época. Así que acá estamos armando un camino hace 20 años y obviamente ahora hay un montón de artistas, mujeres, Tini, Lali, sí. María Becerra, Nicki Nicole, y un montón de artistas que ya son, sí, un montón que son mujeres y que vienen pisando bien fuerte.
Así que estoy muy contenta de haber participado en la historia del rock argentino en algún momento. Qué lindo. Nosotros estamos muy contentos que estés acá con nosotros. Gracias. Y recordamos la fecha de La Tangente, que va a ser el próximo 29 de septiembre a las 8 de la noche en Honduras 5317. Así que bueno, éxitos con eso. Ay, gracias. Y ahora te pedimos un último tema. Bueno, ¿ser? Dale, voy a hacer una canción más. Se llama Viaje Espacial. Ajá. Y también está en este disco Serendipia. Vénganse al show porque va a estar buenísimo. Es un show apto para todo público. Ajá. Así que pueden venir con sus hijos. Es espectacular. Bueno, Viaje Espacial completo. Entonces, los escuchamos, chicos. Gracias. Viaje espacial donde nadie pueda interferir y no puedas escapar. Las compuertas no se van a abrir, es la ley de gravedad que se ausenta y deja esparcir ese amor que no me das, y así yo lo pueda recibir. Y no te asustes, pronto vas a volver. No me culpes, ya no sé qué hacer para que quieras, qué hacer para que quieras. Un hechizo servirá que no te permita elegir, ni el enojo en tu mirada, ni el dolor lo puedan pedir. No te dejo respirar de todos los besos que te di. No me importa aparentar, por un rato me va a ser feliz. Y no te asustes, pronto vas a volver. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.